Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Marvel no deja de generar polémica. Luego de que hiciera una publicación racista en su cuenta de Twitter, en contra de la candidata vicepresidencial Francia Márquez, Márquez decidió responderle enviándole un abrazo ancestral. Yo a Marvel le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan porque se cohíben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia. Señaló en medio del debate de los vicepresidentes realizado por El Tiempo y la revista Semana. La respuesta de la cantante dio mucho de qué hablar, ya que en un brusco tweet le recalcó que su discurso no la representa y le devolvió el abrazo. Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido. A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente, fueron sus palabras, ese te quiero abrazar, ni ancestralmente. Pero la respuesta no se quedó ahí. Ya que le siguió una cadena de tweets en los cuales expresó su descontento con el mensaje de la lideresa y fórmula vicepresidencial. Mensajes como, me ofrecieron el abrazo de Judas, yo a usted no la quiero abrazar, ni ancestralmente, escribió la cantante. ¿Y tú, qué opinas de la actitud de Marvel? Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.